Hola gente, soy Javi9509 y este es el fucking tutorial de Tutting Medio Parte 2. Bueno gente, antes de empezar con este tutorial, quiero decirles que vamos a necesitar muchos pasos y técnicas que aprendimos en la primera parte del tutorial de Tutting Medio, como este y este. Si no vieron ese tutorial, se los estaré dejando por la parte de allá. Así que por favor, pausa el video, ve a verlo y aprender esa combinación, que los pasos que acabo de decir son muy importantes no solamente para este tutorial, sino para todos los tutoriales de Tutting Medio que vayas sacando. Y por último, espero que hayan visto y practicado los tutoriales de Tutting que subí anteriormente, ya que en este video enseñaré una combinación de 25 partes. Sí, sí, no una, ni 10, ni 40 partes, sino 25 partes. Eres un idiota. ¡Comencemos con el tutorial! Bueno gente, vamos a empezar con la combinación. Voy a ir lo más lento que pueda y explicando lo mejor que pueda para que ustedes puedan ir entendiendo, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con la posición número 1, como si estuviéramos rezando, igual que siempre. Espero que se hayan dado cuenta que siempre comienzo y termino en cada combinación con esta posición, porque al terminar cada combinación en esta posición te da el pie para empezar con otra nueva. Por ejemplo, si empiezo haciendo esto, puedo seguir con otra combinación desde acá, porque estoy en la posición inicial. Ahora con otra. Y así sucesivamente. Bueno, retomando con la combinación, estamos ahí en la posición número 1. Ahora la posición número 2 va a ser bajar esta parte y juntar los codos, haciendo esto. ¡Pum! ¿Bien? Obviamente sin mover las manos. Esa sería la posición número 2. Para la posición número 3, vamos a apoyar en esta parte de la mano y vamos a abrir de esta forma. ¿Bien? Esa es la posición número 3. Para la posición número 4, vamos a empezar a usar una combinación que aprendimos en el tutorial de Tutting Finger. Justamente en eso es lo que se caracteriza esta serie de tutoriales, que es la de tutting medio. Se caracteriza en unir tutting de manos o el tutting normal con el tutting finger, que es el tutting con los dedos. Bien, entonces esta vez voy a ir un poco más rápido con la combinación del tutting finger. Si no vieron el tutorial y quieren aprenderlo bien como lo hago, por favor se los estaré dejando acá. Otra vez, pausen el video y vayan a ver ese. Retomando con el tutorial, para llegar a la posición número 4, vamos a empezar a bajar los dedos desde uno de los extremos. Bien, así, bajamos, bajamos, bien, uno por uno, otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bien, ahí terminamos de bajar todo, y acá llegamos a la posición 4. Para llegar a la posición 5, vamos a usar la wave finger o la ola con los dedos, que también enseñé en aquel tutorial. Solo se trata en ir levantando los dedos y bajando los que ya teníamos levantados. Entonces, vamos a hacer esto. Bien, entonces empezando desde allá. Levantamos, bajamos. Y acá terminaría la posición 5. Otra vez, 4. 5. Y acá quedaríamos en la posición 5. Vamos a la posición número 6. Vamos a juntar así otra vez las manos. Posición número 7. Pegando la punta de los dedos, vamos a levantarlos así. Y acá llegaríamos a la posición número 7. Para la posición número 8, ¿bien? Vamos a levantar los codos sin mover las manos. ¿Bien? ¡Pum! 8. Entonces solamente movimos esta parte de los brazos. Bien, para la posición número 9, vamos
a bajar de esta forma, manteniendo pegadas las muñecas. Bien. Posición número 9. Ahora, para ir a la posición número 10, vamos a realizar este movimiento que lo vimos en el tutorial de Tutti Medio, parte 1. Bien, vamos a doblar así, movemos, soltamos. Bien, esta es la posición número 10. Como vieron, solamente moví las manos. La parte de los brazos en ningún momento se despegó, ni los codos tampoco. Ahora, para ir a la posición número 11, vamos a separar así, sin cambiar la posición, sin doblar los brazos. ¿Entienden? Entonces, vamos. Ahí. Entonces, ahí estamos en la posición número 11. Para llegar a la posición número 12, vamos a realizar este movimiento, que también lo enseñé en el primer tutorial de Tutti Medio. ¿Cómo hacemos? Lo voy a explicar lo más rápido que puedo. Vamos a empezar haciendo esto, doblando ahí, después esto, bien, después cambiamos la posición, acá, doblamos los dedos, pues esto, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, otra vez, 1, doblo los dedos, 2, 3, 4, 5, otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, bien, entonces ahí quedamos en el movimiento 2, al movimiento 13 vamos a hacer lo mismo, pero del otro lado, o sea, a la inversa, como sería eso, empezamos por acá, 1, 2, 3, 4, 5, otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, entonces así tendría que salir, bien, y ahí llegamos al movimiento 13, para el movimiento 14 volvemos a juntar así, tum, los brazos, sin cambiar la posición igual de siempre, ahí quedaríamos en el movimiento 14. Entonces ahí quedaríamos en el movimiento 14. Para el movimiento 15, lo que vamos a hacer es esto. Doblamos, movemos hacia arriba y soltamos. Tiene que quedar lo más derecho que se pueda. Bien, movimiento 15. Para llegar al movimiento 16, sin mover las manos, vamos a levantar los codos lo más que se puede. Bien, 16. Para el movimiento 17, vamos a doblar sin mover los brazos, solamente las manos, apoyando acá en las muñecas, bajamos y soltamos, otra vez, doblamos, apoyando acá en las muñecas, movemos y soltamos hacia abajo. Entonces acá estaríamos en el movimiento 17, ahora, pegando las puntas de los dedos, vamos a hacer esto hacia abajo. Bien, otra vez, vamos a hacer esto, bien, acá quedaríamos en el movimiento 18, para el movimiento 19, vamos a sacar así la mano, bien, movimiento 19, movimiento 20, acá se viene un poco lo complicado, ¿por qué? Porque vamos a tener que doblar, mover y soltar hacia allá, pero al mismo tiempo que llevamos el brazo hacia allá, por delante, doblamos, movemos y soltamos. Entonces acá llegaríamos al movimiento 20. Movimiento 21. Vamos a volver hacia allá. Doblamos, movemos y soltamos. Bien. Movimiento 22. Vamos a cambiar la posición. Vamos a bajar esta mano y vamos a levantar esta. Bien. ¡Tup! Posición 22. Entonces para llegar a la posición 23 vamos a ir ahora hacia allá. Doblar, movemos y soltamos. Bien, posición 23. Para llegar a la posición 24, vamos a volver. Doblamos, movemos y soltamos. Y por último, para llegar a la posición 25, solamente vamos a bajar así. Y tendríamos terminado nuestra combinación. Entonces vamos a hacerlo otra vez para que puedan ir practicando conmigo, ¿sí? 1,
2, 3, 4. Ahora, levantamos, bajamos. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otra vez, doblamos, movemos y soltamos. 11, 12, 13, 14, 15, 16, doblamos, movemos hacia abajo, soltamos, 17, 18, 19, doblamos, movemos y soltamos, 20, doblamos, movemos y soltamos, 21, 22, cambio de posición, doblamos, movemos y soltamos, 23, doblamos, movemos y soltamos, 24, 25. Entonces así le debería salir. Bueno gente, este ha sido el fucking tutorial de hoy. Por ahora les estarán apareciendo los próximos tutoriales a subir. Y dónde puedes votar por el que quieres que suba para que sea el próximo en subirse. No olvides darle like, compartir a este video y seguirme por mis redes sociales que también estarán apareciendo en la descripción del video, en donde estoy subiendo videos bailando o practicando, entre otras cosas, en especial en mi nuevo Instagram. Y bueno gente, hasta acá llega el tutorial, espero que les haya servido y les haya gustado. Por favor suscríbete para seguir avanzando y ayudarme a seguir subiendo videos. Hasta luego gente, chao.